I had a rough day, but that's life, it happens. Woke up on the dark side of my mattress. I guess I forgot to set my clock. Overslept. Biocultura es una feria muy importante aquí en España que promueve el consumo de productos ecológicos y conscientes, no solo a nivel de alimentación, sino ropa de vestir, calzado, telas para cualquier uso en el hogar, cosmética, productos de limpieza, de higiene personal, bueno, etcétera, etcétera. Sí, Anima Naturalis lleva varios años trabajando con un stand fomentando los derechos por los animales y claro, como no, el vegetarianismo. Bueno, pensamos que es bueno y que es importante porque encontramos un público como más abierto de mente, más receptivo a la hora de escuchar nuestro mensaje y creo que es bueno. Se reparte mucha información, se vende bastante merchandising, que bueno, que esto siempre nos va bien para futuras acciones. Y lo importante pues es esto, que hacemos llegar nuestro mensaje a muchísima gente. Nuestro pastelero, Tony Rodríguez, el fundador de Lujuria Vegana, es un obrador desde donde cocinan pues todo tipo de postres 100% vegetales. Y bueno, nos ha enseñado, nos ha estado explicando cómo hacer desde un muffin, un bizcocho, hasta un brownie, un pastel, que cualquier postre se puede adaptar. Y se puede cocinar sin huevos, se puede cocinar sin lácteos, en fin, que todo es posible. También hemos tenido a nuestra amiga Zaraida Fernández, que es la propietaria de Vegetar, en el barrio de Gracia de Barcelona. Bueno, es un sitio donde ella prepara comidas hechas para llevar y nos ha enseñado a hacer su exitosa tortilla vegana, sin huevo, que, bueno, pues digo exitosa porque parece que tiene un éxito increíble. Tenemos un par de cosillas por hacer. Tenemos pendiente inaugurar un local que hemos alquilado con intención de, bueno, aparte de ser la sede de Anima Naturalis, queremos aprovecharlo para hacer charlas, talleres y, bueno, tenemos algunos colaboradores que estarán encantados de participar con nosotros. Y próximamente, sí, para el mes que viene, principios del mes que viene, queremos hacer el primer picnic para inaugurar el verano. Y bueno, pues reunirnos con amigos, compañeros para pasar un buen rato y bueno, para no, que esto no es solo luchar y protestar, tenemos que disfrutar también de algunos momentos. That's life, it happens. Woke up on the dark side of my mattress. I guess I forgot to set my clock. Overslept, almost lost the job. Been to top it off, I'm kinda hungry. But can't eat till I find my money. It's in my wallet, but my wallet ain't in my pocket. Can't remember the last time I saw it. And they don't want me in a bad mood. Afraid that it'll spread and everyone will catch an attitude. They got them all singing the same tune. Thinking I should go and start a fire in the break room. Co-workers make me sick. And the manager really ain't shit. But I can't quit, so I'm hiding in the basement. Holding on to my face like fuck this place. Every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Every day can't be the best thing. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Hell no, I ain't going to school. The teacher's a jerk, he must think I'm a fool. And all the kids mess with each other always, all day. Class warfare up and down the hallways. And if you ain't popular, nobody talks to you. Unless they mocking you. Not even the bus driver or the hall monitor. I might as well climb inside my locker.